Me llamo Gabriel Sánchez Calderón. Soy propietario de taxis. El Suru pues es económico, tanto en piezas y el carro, comprarlo de agencia es el carro más económico. Y de ahí en fuera, bolsas de aire y todo eso sabemos que no trae. O sea, dentro nada más digamos es tu cinturón de seguridad. Ver a 60 kilómetros lo que puede pasar, traes con la responsabilidad de déjate ya del seguro y todo eso, ya traes la responsabilidad moral de traer vidas ahí y que sea un carro que se destruya tan fácil, sí se me hace alarmante. O sea, no porque sea un país como que sea tan permisivo, nos quieran ver la cara con un carro de baja calidad cuando ellos te lo venden como si fuera el que venden en todos lados, porque eso no es información que esté como a la mano. Yo siento que el gobierno pues es más fácil lavarse las manos y decir, ok, a mí dame mi parte y tú vende tu chatarra aquí. Entonces sí me siento como que también defraudado en esa parte porque yo no sabía que había como tanta apertura para poder hacer ese tipo de cosas. O sea, se me hace también una porquería lo que está haciendo el gobierno.